concejales, estás tú, si te buscas te encuentras, están los alcaldes, todos los alcaldes, desde José Francisco, a Michor, los últimos hasta la Alonso, los que está en Carramarco, está Blanca, está Pablo Ruz, los que se han podido reconocer, los recoger. Aquí hay 2000 y pico fotos, 2200, 2300 fotos. Lo que pasa es que el programa de texto a veces para buscar tonalidades repite imágenes. Los maestros que somos más antiguos, como tenemos más imágenes del colegio, pues aparecemos más. Entonces los sacos antónimos, pues los puedes ver muchas veces. A mí la puedes ver varias veces, a mí pues aparezco varias veces, porque llevo 20 años en el colegio, hay muchas imágenes. Pero lo emotivo que tiene, porque en el fondo esta exposición es una carga emotiva para todo lo que la vea, pues eso, es emocionarte al verte, al reconocerte o al que alguien ha pensado en que tú formas parte del colegio. Y el que no está, pues que se sienta también vinculado. Esa es la finalidad que tiene la imagen. Y nada más. Y luego vosotros, reconocer el colegio de cómo es antiguo, porque se trata de unir el pasado con el presente. Hemos descubierto, porque han estado la familia Fernández en el colegio y nos han explicado los orígenes. Hemos buscado información también en el archivo municipal. Entonces, en el archivo municipal están los documentos que en la época del alcalde de Michorro, ¿por qué el colegio se va a llamar José Fernández Cruz? Entonces se le hace una citación escrita a José Fernández Cruz de que el ayuntamiento, el pleno de derecho, pues piensa ponerle el nombre al edificio por los servicios prestados o por el agradecimiento. Y la respuesta de él figura también agradeciendo que se considera como ampliamente reconocido, pues a que el colegio lleve su nombre. Porque él es clave a la hora de que este colegio pues empiece a funcionar, que pues él como alcalde pues de alguna manera pues procura que estos terrenos del doctor Caro, los huertos del doctor Caro que se llamaba, pues se construyera un colegio. Entonces pues preocupado por la educación, al final pues termina llevando el nombre. Pues esos documentos se conservan en el archivo municipal y entonces pues bueno, pues hicimos una solicitud para el ayuntamiento para podernos lo han facilitado. Había alguna imagen también del colegio antiguo. Lo que sí quiero hacer constar en nombre del colegio es el agradecimiento a la familia Montalbán, porque de manera pues desinteresada nos han prestado fotos, sobre todo las fotos antiguas del colegio, la mayoría de ellas pues proceden de ellos. También pues un agradecimiento a antiguos profesores que ellos conservan pues fotos con los niños, con sus grupos. Entonces, pues eso en el colegio había alguna representación. En el colegio había un par de álbumes de fotos que ha sido un poco la base. Entonces, luego pues han ido aportando maestros antiguos con sus promociones y conservamos. Ahora mismo hay un archivo de imágenes que en el fondo es un... ponemos imágenes a 50 años de vida del colegio. Y entonces, pues eso es, en fin, es muy grato, porque quizá a estas promociones tan jóvenes, incluso a los que llevamos tiempo, yo no soy de aquí, yo soy de Salamanca. Entonces, y pongo cara yo a los comienzos del colegio, a cómo era la educación en esa época y cómo se llegó a construir el colegio. Entonces estos chavales también ponen cara porque se llama José Fernández Cruz, que representa, nosotros tenemos un cariño especial a la familia Fernández Cruz, representado por Diego y por Pepa, que es la que nos ha hecho el logotipo. Pero eso, tenemos una relación, un feeling especial entre esa familia y el colegio. Y estas generaciones tan jóvenes, pues ahora ponen imágenes al origen del colegio, al seto que había, a la separación de los dos. Yo qué sé, pues lo que nos comentaba cuando hablaba el antiguo alumno en el acto de inauguración, esos toma y deje con la relación con las chicas y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues ese seto que había de separación
pues los niños iban a un lado, las chicas iban a otro, pues ahora lo podéis ver físicamente, que hay una foto que se conserva en el colegio, la tenemos ahí en el despacho de la que representa esa época, pero aquí podéis ver más imágenes en construcción del colegio, pues, nos situamos hace 50 años y estamos viendo pues, cómo era ese despacho, cómo era el colegio. De ponerle imagen a los 50 años. Imaginaros pues, un antiguo alumno que a lo mejor pues, hace 40 años que pisó el colegio, pues, que sería reconocido a lo mejor en una imagen de estas, os diga, pues en esa clase de esos títulos que hay ahí, pues ahí estuve yo sentado. Y no sé, diría de ¿hasta cuándo permanece la exposición? Hay tiempo suficiente para que la puedan ver con las familias, con... Luego es eso, el colegio es muy del barrio. Antes, pues tenemos que pelear, tanto vosotros como los profesores, para que sea un colegio simpático. Pero es que antes era un colegio emblemático, porque la escuela pública pues, empezaba un poco a tener cierto pelo. O sea, el colegio más antiguo es el de las... el de Unamuno. Tiene ya 75 años, pero después viene este. O sea, empezaban a surgir estos colegios, o sea, dar oferta a una necesidad de la escuela, ¿no? Y entonces es muy del barrio. Y entonces, pues, la gente del barrio se reconoce, se va a reconocer aquí, se va a reconocer pues, en las imágenes. Luego tenemos otras fotos que hemos hecho en el colegio, que, no sé, yo si me tardéis a verlas. Que refleja muy bien, pues más día a día, pues todo lo que se sueña. Y no sé, ya pasar vosotros, pero no lo sé. Hay que dar las gracias, como lo comentábamos antes, primero a la familia Monserval, entre otros, porque las fotos más antiguas nos las han facilitado. Entonces, de manera desinteresada, no todas las que nos han facilitado, pero las que hemos considerado más representativas están aquí. También antiguos profesores nos han ido facilitando poco a poco imágenes de su época, imágenes con sus chicos, con sus grupos. Entonces, alguna representación está aquí. O sea, no está todo, hay una ligera representación. Y todo esto nos ha ayudado pues, a crear un fondo de imagen del colegio que ponemos imágenes a 50 años de vida del colegio. Y hemos ido al archivo municipal, allí nos hemos encontrado con documentación importante relacionada con el comienzo del colegio, el por qué el colegio se llama Ferran del Cruz, y luego pues, también imágenes que se conservan allí, posiblemente hechas por Ferran. Y bueno,
bueno, pues nos siguen llegando ahora mismo fotos de antiguos alumnos, por ejemplo, que con motivo de los puntos de encuentro, que en el fondo la exposición es un punto de encuentro donde nos podemos encontrar todos los que estamos vinculados con el colegio, pues nos están facilitando o nos han facilitado imágenes, pues porque ve que hay un grupo que no está, que es el suyo, y nos trae la foto correspondiente o la imagen. O sea, hay que estar agradecidos a todos los alumnos que han aportado imágenes, a profesores que han aportado imágenes, a Monferrat que nos aporta imágenes y a cualquiera que a lo mejor de forma pues un poco desinteresada, pues porque lo considera que tiene alguna imagen, pues no la ha hecho llegar. Y con eso, pues bueno, pues tenemos puesta imagen a 50 años de vida, ¿no? Y los chavales, pues es de lo que trata, que vean de dónde viene el colegio, cómo era físicamente el colegio, cómo era el proceso de construcción, por qué existía un seto antes, cómo ahora hay una pista hermosa. Y entonces ponen eso, imágenes a toda una vida de 50 años. Háblenos un poco de ese origen del colegio, del seto que mencionaba y del por qué es. Bueno, el seto, el colegio en sí eran dos colegios, uno para chicos y otro para chicas. Entonces la línea separatoria del patio, una parte era donde tenían el recreo los niños y otra donde tenían el recreo las niñas. El edificio, la mitad era de los chicos y la mitad era de las chicas. El profesorado, pues bueno, estaría indistintamente, más en un sitio que en el otro, no sé exactamente. Pero luego terminó esa línea divisoria con las... El otro día en el teatro nos comentaba un antiguo alumno, pues los chascarrillos propios de los chicos, de las chicas, el feeling que había entre ellos, o las miradas de complicidad, de que me gustaba o no me gustaba. Todo eso pues nos estuvieron contando y nos reímos y nos agradó poder escuchar todo eso. El colegio, pues el colegio lleva el nombre de don José Fernández Cruz, de Fernández Cruz, como lo conocemos, porque cuando se empezó a edificar, quien promovió la construcción de este colegio fue el Fernández Cruz y el alcalde. Cuando se retira de ese cargo, ya dedicado por la salud, el alcalde que está, Luis Chorro, pues entonces en agradecimiento a Fernández Cruz, pues intenta que este colegio lleve su nombre. Entonces, todo ese tipo de dossier está en el archivo, que gracias a eso los chavales pues lo han conocido. Sobre todo porque ha ido la familia Fernández Cruz a contar quién era su padre, lo hemos enlazado con la documentación que teníamos, y saben de dónde procede el colegio, de dónde procede el nombre de Fernández Cruz. Y ya está. Entonces, pues en esencia, el colegio, el huerto del colegio era el huerto del doctor Caro, que tenemos esa imagen que la hemos conseguido. Entonces, ese huerto, que más o menos, brevemente, son bienes del doctor Caro, que los cede a la Virgen, y entonces el ayuntamiento, como entidad gestora en Santa María, pues vienen a bien a que, a través de don José Fernández Cruz, que se dedique ese huerto a la construcción de un colegio. Entonces, ese colegio, pues está un poco gracias a la intervención de él, y por eso se le agradece y se le concede el nombre suyo. Entonces, por eso siempre ha habido un feeling especial entre la familia Fernández Cruz y nosotros. Incluso el logotipo del colegio, pues Pepa no se podía negar. Entonces nos ha mandado desde Canadá, donde está, pues el boceto, y un día seguro que nos lo traerá personalmente para que lo podamos tener y disfrutar en el colegio. ¿Qué otras actividades? Pues otras actividades y momentos de encuentro. Hemos tenido una semana cultural, luego girando en torno a la semana cultural, pues nos han ido a ver al colegio Diego Fernández con sus hermanas, nos han hablado de quién era su padre, han ido a antiguos alumnos para hablar sobre el colegio en esta época, en los comienzos. Aparte de la semana cultural, pues hemos tenido una cena de cabasé, otro momento de encuentro muy emotivo, otro día de actividades deportivas de los niños en el colegio con paellas hechas por grupos de padres, de APAs, etc. También otro momento afectivamente bonito.
este, donde bueno, pues podemos ponerle emociones a cada una de las imágenes y bueno, y cada uno pues descubrir que eso, que hay mucho detrás de estos 50 años. Y luego después pues tendremos una cena un poco ya más de gala, por así decirlo, en el Milenio, que la tenemos mañana, donde bueno, pues libremente, pues aquel que quiera pues puede venir a la cena. Y ya está, y terminaremos con la fiesta de final de curso. Y bueno, pues no hemos pasado en vano este momento que nos toca a nosotros celebrarlo y vivirlo. A los niños, a los profesores y a los antiguos profesores, que alguno de ellos pues se ha involucrado muchísimo, como don Enrique Fernández Bonillo, que gracias a él pues tenemos dos blogs en internet con todas las imágenes, con muchísimas de las imágenes que se han recopilado. Pues don Enrique Fernández Bonillo, para mí Enrique Fernández Bonillo, pues colaborando con él, bien es verdad, pues ha confeccionado dos blogs que picando en Colegio Fernández Cruz 50 años, 50 aniversario, nos encontramos con dos blogs que quiera cuchichear y indagar por ahí, va a haber cosas especiales. ¿Y hasta qué día podemos visitar esta exposición? La exposición la podemos ver hasta el 20 de junio. Desde hoy, que es, bueno, estáis aquí todos los medios, hasta el 20 de junio, que bueno, pues se dará paso a otra cosa. Y ya está. Me llamaba por teléfono, estaba escribiendo, me dice, está su hijo.
bueno, pues yo se lo diré. ¿Te serán dos años? Pero ahora. Porque se hace el más mayor que mi hijo. Vale, pues ya está. Yo lo. No sé si está. Una foto es de una foto que nos dejó Marisa, pequeñita, pero pequeñita, ¿sabes? Y de esa foto pequeñita. O sea, cuando se ve a Marisa, mira, es que se ve una porque mira tú las clases. Exactamente, y luego fíjate, cómo es el entorno del poder. Claro, Santa María se cae porque no me da edificio. Que no está hecho ningún edificio de los que hay ahí a la derecha. O sea, fijaros vosotros también en eso, cómo era el entorno del colegio. Esto era antiguamente del colegio. Pues es de la profesora más antigua del colegio, que vive todavía. Se llevará una sorpresa cuando vea. Esto es curso 78, supongo 78 también, vale, porque es curso 78, 79. Y esto posiblemente sea pues el primer año de la vida del colegio. No, 69. 69, claro. Bueno, será del 69, andando del balcón con doña Marisa. Pero de los primeros añitos. Nosotros hemos, más ya hace unos años, se tiraron todas las paredes y se hizo un salón de actos. ¿Eh? Pero antes eran clases. Y el comedor era una clase de cuatro años. De abajo, 78, en aquel 81, fue con el 78, curso 78 y 79. Agáchate tú un poquito. Tú un eso. Vamos a ver. El que no vea la máquina, que busque un hueco para verla. ¿A mí se me ve? No, tú ves a la máquina, pues entonces sales. Al medio. Ven. Preparados. Un momentito, que salís. Habéis salido perfecto. Pero vamos a buscar la perfección. ¿Sabes un cuadro? Vamos a ver, mira. Lo que pasa es que somos muchos y sale una esquina de un cuadradito. ¿Entiendes? A ver. Espérate un momentito. Siéntate tú en la tarimita esa. Ahí. Vale. Escucha, ponte de pies entre los cuadros, ahí. Tú ponte detrás de los cuadros, sin tocarlos, por favor, ahí. Vamos a ver, ahora. Y sacáis. No toquéis los cuadros, mirando para acá, por favor, ¿eh? A ver, mirando para acá. Preparados. Momento, no vayas tan deprisa. Preparados. ¿Me dejáis? Enrique, me haces una con Mila, por favor. Mila.